gracias. Para el sobrino que aquí no se escucha, pero dale un poquito de más volumen y un poquito de más agudo, por favor, que no nos escuchamos. Bueno, que estamos encantados con estar, con poder compartir con todos vosotros este ratito a este gran genio. Y espero que sea del agrado a todos vosotros. Nosotros venimos con toda la ilusión en estas vísperas de estas Pascuas, con esta resaca y el pavo y los polvorones, pero vamos a cantar de todo corazón para todos vosotros. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, voy a cantar un poquito por Soleá, para los buenos aficionados. Una Soleá a, bueno, pues a mi forma, a la forma que yo creo que nuestros viejos tienen toda la razón del mundo, pero yo creo que el flamenco es tan maravillosamente grande que no podemos dejarlo estancado. Y tenemos que ponerle nuestro granito de arena. Así que voy a hacer un poquito por Soleá y espero que os guste y que bueno, que lo que queda de los mantecaos, pues que lo pasemos bien y que Dios nos dé mucha alegría para este año que empezamos a comenzar ya mismo. Un poquito por Soleá. Muchísimas gracias. Thank you.
Muchísimas gracias. Thank you.
si te pregunta. Trin-trao.
Trin-trau, trin-trau. Trin-trau. Ay, si te vas, yo voy a la entrada. Si no quieres tu mamá, ¿y qué hay?
Muchísimas gracias. Thank you.
Bueno, pues voy a hacer. Es que uno me dice tango y el otro me dice bulería. Las dos. No, decirme ustedes si queréis tango o bulería. Esta noche lo voy a dedicar a una persona que está haciendo mucho por el flamenco, como es Antonio Benamargo. Está haciendo muchísimo por el flamenco y por nuestra cultura. Así que vamos. Y con estos amigos de la peña de los amigos de Angelillo, que año tras año se están dejando ir pellejo para sacar el festival para adelante. Así que vamos. ¡Vamos!
vamos a acordarnos un poquito, voy a ser los campanilleros de Manuel Torres. Y que Dios los bendiga. Traigame usted a mi madre, que quiero conocerla yo.
y el rey cogiendo los brazos le dijo la novia detrás conmigo y en un trono de verdad.